¡Ahí! ¡Ah! ¡Lit! En el 90º episodio de la serie de Binding of Isaac, Afterbirth Plus. Y chicos, vamos a darle caña a nuestro File 2 al 1000000%. Y vamos a jugar hoy con... ¡Buah! Pues no tengo ni idea. Me la he jugado, por favor, ¡no! ¡Sí, ya está! No pasa nada. ¡Bueno! Me la han liado un montón, ¿eh? Me la han liado bastante, pero bueno. Pues vamos a jugar con Blow Babo. Vamos a entrar aquí ya. Sí, ¿por qué no? Vamos a pillarlo. Toxic Shock más Poison. ¡Wow! ¡Nice! Pillamos esto por acá. Buen comienzo de momento. So far, so good. No es un mal ítem el que acabamos de recoger. Desde luego no es super OP. Me gusta mucho cómo se ve ahora mismo. Veis ahí que tengo una aura verde. Eso está guay. Y el veneno, pues yo creo que va a ayudar, Yo creo que más o menos sí ayudará. Podríamos entrar en la tienda. Vamos a entrar en la tienda. Espero no arrepentirme. Desde luego eso era un mejor activo que lo que tenemos. Vamos a intentar a ver si conseguimos 6 monedas. Vale, ya son 2 bombas las que necesitaríamos. ¿What? ¿Había un dime? ¿Había un dime? 2 bombas necesitaríamos. Vamos a pillar aquí una. Vamos a hacer así. ¡Wow! ¡Qué suerte! Porque vamos a hacer entonces así. Vale, necesitamos una llave. Es un buen comienzo. 16 monedas. Vamos a venir por aquí. Y vamos a recoger esto también. Vale, y vamos a cambiar ya de activo. Sí, hay una sala muy difícil. Me han dado. Que no me den de nuevo porque no podemos perder vida así como acabamos de hacer. Toma ya, health up. Podríamos ir con 7 corazones azules y no vamos con 7 corazones azules. Y eso me da mucha pena. Porque molaría mucho ir con 7 corazones azules. A ver si consiguiésemos uno extra. Aunque ya sería muy exagerado. Nos habrían dado 4 en un solo suelo. Una llave, fantástico. Vamos a ver qué hay. Cricket's Head, Goat Head. Prefiero Goat Head. Vale, más monedas aún. ¿Qué está pasando? Vale, de momento vamos muy bien. ¿Los dips todos mueren? Sí. Si me diesen ahora la caquita petrificada, tal vez cambiase de opinión en lo que respecta a llevar este activo. Pero no estoy 100% segura, así que me la vayan a dar. Otra moneda más, bien. De momento no voy a usar el activo, pero sí que está dentro de mis planes. Que si hay un momento tenso o algo así, darle caña. Si nos dan uno en health up, podríamos haber llevado 8 corazones azules, lo cual sería una exageración. Desde luego es un comienzo fuerte, Desde luego es un comienzo bien fuerte. Así que no tengo mucho miedo de esta partida. Porque aunque no vayamos chetados ahora mismo, ya tenemos cierto aguante. Y malo será que las probabilidades no estén de nuestra parte. Así que veamos a ver qué ocurre. Vamos. Venga, lo tenemos. Vamos, un damage up. A ver. Nice, me vale, a mí me vale. O sea que nos podríamos haber ido del suelo con 8 corazones. Not bad. Vale. No hay mucho más que podamos hacer. Llevamos más 0,61 de daño. Vale, si veo que me van a dar, probablemente le dé caña al activo. Una monedita, bien. De momento no voy a entrar ahí. A ver si me dicen un par de... con las rocas con cruz, ¿qué pasa en esta partida? ¿Qué es esto? Huge growth. No sé si me da algo. No sé si me da algo esta carta. Es una de las cartas nuevas, no me había salido nunca. Nunca me había salido esta carta. Es la primera vez que me sale. Es una de las nuevas cartas del Booster Pack. Huge Growth. Le haré en la sala del boss. A ver qué pasa. Vale, una llave para la sala de una tienda. Vamos a entrar aquí. Sería un corazón por 6 monedas. Podría estar bien. Qué pena que no pueda entrar ahí. Vale, una monedita. Otra monedita más. Sala de sacrificio.
Vale, con cuidado. Está bien, porque con Toxic Shock hemos debilitado a los enemigos. Y además, cuando pasa un rato, conseguimos el efecto de veneno. Creo que no lo consigues en el primer momento de la sala. Creo que lo consigues después, no estoy seguro. A ver si me fijo y lo aprendo. Bien. Aquí está la sala del boss. Ah, tal vez si lo consigues desde el primer momento. Vale, y confirmo que no voy a poder hacer gran cosa en este suelo, así que vamos a abrir por acá. ¡Wow! ¡Wow! La carta de Huge Growth es muy buena, ¿eh? O sea, haces un montón de daño, te pone... Es muy buena esa carta, ¿eh? Mola, mola. Vale, pues parece que va a ser una partida de salas del ángel. Eso espero, porque desde luego eso no lo voy a loquear. Ha molado un montón esa carta de Huge Growth, me ha impresionado. No pensé que fuese a pasar eso. Vale, tenemos una llave. Me la voy a jugar a la tienda, chicos. Voy a ver si en la tienda me sale bien la jugada. ¡No! Capullos. No sé qué es mejor, ¿eh? Prefiero ir llevándome las cartas. Sí, lo prefiero. Vale, vamos a pillar esto así. Vamos a pillar esto así. Prefiero ir generando cartas. Sí, sí. Vale, vamos a poner esto por aquí. Vale. Vamos a poner una bomba. Spoon Bender, nice. Ok, era más por la sala... Bueno, podemos entrar a la sala de sacrificio. Espérate, espérate, espérate. Podemos entrar a la sala de sacrificio. Vale, sala del demonio, nada. ¿Y aquí qué hay? Vale, bien. Something's wrong. Hay un wizard. Vale, no me han dado nada. No. Maldición, con eso. Vale, voy a pillar las monedas, chicos. Creo que merece la pena. Bueno, no las he podido recoger todas, pero aún así creo que ha merecido la pena. Y de hecho vamos a darnos aquí un golpe. Bueno, pues venga, vamos así. Que aunque nos falten dos corazones, yo creo que vamos bien. Vale, ha sido un suelo... Jolines, con la puerta del demonio. Se ha quedado ahí permanente, parece. Bueno, es un suelo medio bueno. Curse of the Maze. Vale, no tengo llaves. Vamos un poco mal de recursos, Vamos un poquito mal de recursos. Aún así llevamos un ítem que me encanta, que es Spoon Bender. Así que la partida promete. Ojalá nos salga Technology, gente. Ojalá nos salga Technology. Sería fantástico, no sé, ese Technology. Me apetece un montón. Sobre todo porque no es una Breaking Run, ¿sabéis? No es una Breaking Run y me apetece que me salga algo chetado. Cuando no es Breaking Run, me apetece que me salga algo chetado. Creo que es un sentimiento que todos podemos compartir. Cuando es Breaking Run, ya obviamente es que ya va a seguir chetado. Pero mola ir así, que cueste la partida. Porque ahora mismo no vamos muy fuertes. Fijaros, esta sala está costando. Y molaría que nos saliese... Technology. A ver si suerte. Vale. Vamos, amiguito. Vale, una moneda. Bueno, no está mal. Bueno. Uy, 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 uy. Ahí casi me hacen la liada. Vamos a ver qué sale de ahí. ¿Sale algo o no? No. Vale, pues vayamos a esta sala. Vale, ahí he reaccionado a tiempo. Va a ser una sala difícil. Va a ser una sala difícil porque agotarle la vida a todos va a ser un poco lento. Y casi. De momento no hemos matado a ninguno. Ay, 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 ay. Vale, tenemos uno fuera. Uy, casi. Que no me den porque estos capullos quitan un corazón entero. Estos son muy trolls, estos bichos. Uy. Vamos, 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 ahí, ahí, no. Es que el Spoon Bender tampoco ayuda demasiado en esta sala. Ay, ay, ay. Vale, bien.
Bueno, les hemos hecho un poco el lío. Vale, yo creo que tenemos, ¿eh? Se van a abrir antes las puertas de las salas que limpiar yo la sala por completo de enemigos. ¿Cachas en la mar? Ahí está. Vale. Nice. Dos cartas ahí aseguradas, más una que voy a generar ahora mismo. Muy bien. No me generes más bichos, hombre. Bueno, venga. No ha sido tan malo, no ha sido tan malo. Death, vale, le vamos a dar aquí mismo. Vale, voy a seguir explorando un poquito. Vale, con cuidado. No es una sala sencilla, ¿eh? No es una sala sencilla, ni mucho menos. Porque hay un campeón ahí que hace desvío de lágrimas. Otro es súper rápido y explota. Toda la sala llena de pinchos. No es una sala sencilla. Desde luego es una sala que yo creo que un jugador inexperto es una sala en la que moriría esta. No me parece nada sencilla. Pero bueno. Vale, mira, le vamos a dar ya Joker. Le voy a dar. Nice. Y vamos a matarlo, sí, ¿por qué no? Vale, a ver si soy capaz. Uy. ¿Se puede quemar con el fuego? Sí, vamos a intentar que se queme con el fuego todo lo que podamos. Usemos el fuego como un orbital. ¡No! ¡No! ¡Capullo! Pues mira, me robo este corazón. ¡No puede ser! Venga, quémate, anda. Quémate del todo. Quémate del todo. Quémate del todo, amigo. Quémate, quémate. Quémate. No. Quiero Eucarist, chicos. Quiero Eucarist. Quiero que me salga Eucarist. Así que vamos a pillar esta llave. Vale, dos de corazones. No me ayuda. No me ayuda, no me ayuda. Veamos a ver qué aquí sale. A ver qué sale de aquí. The Imperor. Y esa carta puede estar bien. Vamos a darle a The Imperor. Vale, un Gurdi. Un Gurdi. Un Gurdi que es campeón. Así que si me quedo en esta posición, deberíamos de ir a hacerlo perfectamente todo. Vale. No debería haber demasiado problema. Si me quedo aquí, chicos, simplemente va a ser un poco lento. Muy bien, ahí le estamos dando todos los golpes. Bueno, ahí por culpa de homing, ¿no? Me gusta que me hayan cambiado el color violeta. No me agrada del todo el color violeta en las lágrimas. No, a lo mejor en otro episodio sí que os digo que sí. Pero ahora mismo me gusta más el blanquito, ¿eh? Que nos han puesto el ítem que acabamos de recoger. ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado ahí? Los está cambiando de posición por algún motivo. No los está poniendo alineados. Los sacos esos rojos. Vale. No, 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 no. Ahí hemos perdido bastantes lágrimas. Vamos, por favor. Ay. Que no quiero que me la líe. Vamos, muévete. Bueno, ha sido lento, pero lo tenemos. Molaría poder ir al boss rush con la carta esa y salirnos, pero... Vale, esto es que podemos llevarnos píldoras y cosas. Bueno, no está mal, tampoco gran cosa. Me cachis en la mar, me acabo de llevar el golpazo ese gratis. Vale, ¿qué hay aquí? Blankard. Cambiamos de activo, yo creo, ¿eh? En cuanto consigamos 5 moneditas. Si lo conseguimos, sí. Sí, sí, si lo conseguimos, sí. Y desde luego creo que me voy a golpear ahí hasta conseguirlo. O sea, es que, uff, Blankard es muy poderoso. Además tendríamos Blankard Open Sesam, que está muy, muy bien. Así que veamos a ver qué conseguimos. Desde luego volar ya es un plus bastante grande. ¡Ondo! ¡Vamos el trinket, vamos el trinket! ¡Vamos el trinket! ¡Nice! Perfecto, pues nada, GG con esto. Brr. 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 Vale, esto pinta muy bien, ¿eh?
Uy, qué mala suerte he tenido ahí. Vale, me gustaría mucho una llave. Pero me gustaría mucho varias llaves. ¿Por qué he venido para aquí? Bueno, ahora ya... ¡Anda! Madre mía, que me acabo de hacer mi propio Eucaristo. Vale, esta run es muy fuerte, ¿eh? Esta run es muy, muy fuerte. Vale, pues si no estaba la sala super secreta ahí... vamos a pillar la llave de oro. Y vamos a ver. Si no está en la sala super secreta ahí, vamos a entrar aquí en la sala de oro que hay. No me gusta, chicos, no lo voy a recoger. Es que no... no me divierte tanto. Vale, ahí no está. Aquí tampoco. Aquí no tiene sentido. Tiene que estar aquí. Muy bien. Muy, muy bien. Anda, me acaban de meter el golpazo. Vale. Bueno, de aquí voy a sacar bastantes cosas, yo creo. Esta partida es muy fuerte. Esta super secreta es bastante fuerte, ¿eh? En general. Bueno, tampoco es que nos hayamos chetado muchísimo, pero nos ha salido un ítem de Guppy, así que está bastante bien. A ver si por aquí sale algo más. Vale, nos quedaría la sala de oro. No, la sala de oro no. La sala... no, no nos quedaría nada. No, no podemos hacer nada. Podríamos gastar las bombas, pero no quiero. Nos vamos. Vale, o sea, tenemos salas del ángel casi aseguradas. 62,5% de sala del ángel. Hombre, si sale algo muy fuerte en la sala del demonio, lo pillaremos. Pero lo que más ilusión me hace es... lo que más ilusión me hace es lo que os acabo de comentar. Que me saliese Eucarist. Ahora, claro, ahora ya no tiene sentido que me salga Eucarist. Porque ya tenemos la Goathead. Algún día, chicos, me saldrá. Algún día. Vale. Fantástico. Vamos. Ah, casi. ¿Le he dejado un golpe o no? No. Dos no le daba, Vale, vamos a hacer así. ¿Qué hay aquí? Un corazón azul. Dos corazones azules, wow. Vale. Pero nos hemos chetado ahí, Vamos, nice. Ok. Aquí no hay nada. De todas formas, no llegamos al boss rush. Vamos, ni locos. No llegamos al boss rush ni locos, gente. También os digo, puedo sujetar dos cartas, No sé si hay polidáctili. Creo, si no me equivoco, creo que podemos sujetar dos cartas. Así que eso está bastante bien. Desde luego, lo de sujetar dos cartas tiene muchísima fuerza. Tiene mucho potencial ahí para que tu run sea mejor. Vamos a ir por arriba. Wow, otra vez esta sala. Cuando quieras, Nada, nada, tú a tu tiempo. 31 monedas. 42 monedas. Vale, pues aquí tendríamos la sala super secreta. De momento no vamos fuertes, obviamente. No, no vamos super fuertes. Cuidado. Este no me está haciendo mucha gracia, que esté sacando tanta cosa. Mira, me voy a poner aquí y ahora, es que es una exageración lo que ha sacado. Es una exageración lo que ha sacado. Además no tenemos demasiado rango. Venga, por favor, no me saques tanta cosa. Como es Flooded Caves, Chaven Flooded Caves, es bastante chungo, Sobre todo si no llevas daño. Que fijaros cómo me ha puesto la sala. Quiero darle con el creep. Pero es muy chungo darle con el creep.
Ahí, ahí le hemos dado. Ha merecido la pena golpearse. ¡No! ¡Joder! ¿Cómo está la sala? Vamos, muérete. Muérete, Chup, muérete. No me pongas eso ahí, hombre. ¡Dios! Ha sido difícil, ¿eh? Me han dado dos veces. Vamos, 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 vamos. Daño y... Bueno, bueno. No diré nada, pero... No ha sido gran cosa, ¿eh? Vale, al menos tenemos un poquito de daño. Cuidadito. No sé cuándo va a hacer la cruz o cuándo va a hacer el más. Ahí va a hacer la cruz. Ahora yo voy a decir que la cruz también. Vamos, hombre, ponte bien. No somos muy rápidos y se nota. Me molan mucho los ángeles, son bosses que me gustan mucho. Vale. No. Se nota que no tenemos daño, ¿eh? Y eso que me acaban de dar uno más de daño, pero este boss es más fuerte. Bien. Pensaba que me iba a dar. No sé por qué. Qué bien lo he hecho ahí. Vale, bien. Con cuidado. Vale, 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 vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Me mola ir por las alas del ángel, pero chitadme, por favor. Vamos. Dios, lo que está costando. Nos podríamos haber tomado ya un café. No. No. Vale, 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 vale. Lo estoy controlando, lo estoy controlando. No sé cuánta vida tengo, pero... No tengo tanta como antes, desde luego. ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Muérete, muérete, 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 muérete! Ahí está. Ah, Dios, lo que ha costado, vale. Más porcentaje aún de sala del ángel. Bueno, eso no está mal. Bueno, a ver si nos cuesta un poquito menos limpiar las salas ahora, con este aumento de daño. Bien. Por aquí también. Muérete. Flooded Caves es que no es fácil. Veamos. Vale, aquí no puede estar la sala super secreta. Así que está aquí. Esta es la sala secreta. Uf, qué raro, no la iba a encontrar. Si está en la secreta, no la iba a encontrar, No la iba a encontrar para nada. Es que está ahí en la esquina muy rara. Está ahí en la esquina muy rara. Tenemos 47 monedas. Podríamos hacer muchas cosas, yo creo, No quiero ese... Para ese enemigo es buenísimo lo que llevamos de Toxic Shock. Con 500 de daño iríamos limpiando las salas nada más entrar con Toxic Shock. Ahí, ahí. Bueno. No me lo voy a llevar, pero no está mal. Uno más uno. Sí. Y pillamos esto. Y entramos y salimos. Y nos pillamos la doble llave. Oh, bueno, espérate. Antes de pillar la doble llave, vamos a mirar que... No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, espérate. Vamos a mirar que hay aquí. Oh, my God. Death Touch. Vale, ahora creo que sí que vamos a ir chetados, Sí, me han bajado el tier rate. Pero... Death Touch... Es bastante fuerte, Aunque ya llevaba... ¿Llevaba espectral? No, 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 no. No llevaba espectral. Llevaba... ¿Qué llevaba? O sea, esto no me da espectral. Esto me da... No me va a salir. No me sale. Que las lágrimas pasan a través de los enemigos. Esto es bastante fuerte. Homing, además. Además, homing. Sí, sí, va a ser bastante fuerte. Va a ser bastante fuerte. Vale, fuera. Vale, tendríamos cargado la blank card. Vale, esto me deja un corazón azul. Y no me hace demasiada gracia, pero es el segundo ítem de Guppy y no puedo decir que no. Así que...
World. Habrá que jugársela un poco. ¡Fua! Ahí casi me da. Bueno, me han dado ya un... Vamos a pillarlo. Me han bajado a toda la vida. Pero si no me equivoco me deberían de dar... ¿Oro corazón azul? No, este me da uno rojo, siempre me equivoco. En efecto. Health up. Vale, qué bien que le he dado justo antes de pillar el corazón azul. Fantástico. Mi pregunta es, ¿la sala super secreta está... ¿Está aquí abajo? ¿Está aquí la sala super secreta? Sí, ¿qué es? Bueno, no está mal. No está mal, no está mal. Vale, pues nos vamos. Con Death Touch vamos bien. Sí que me gustaría ahora mucho bajarme el tier rate. Sí que me gustaría bastante bajarme el tier rate. Pero vamos bien. Oye, nos llevamos un combo curioso. Llevamos un combo curioso. A ver. Necrópolis 1. Tres corazoncitos. Bueno, hemos perdido mucha vida. Eso es cierto. Pero estoy seguro que seremos capaces de recuperarla. Acabamos de perder toda nuestra vida. Juraría que haya desaparecido ahí uno de los enemigos. Vale. Something's wrong, ok. Estoy esperando a mi segunda carta cheta. Estoy esperando a mi segunda carta cheta porque... Porque va tocando. Va tocando que me den otra carta buena. ¿Qué hay aquí? Bueno. No es gran cosa. ¿Qué es esto? No. Ah, curso de maze más curso de maze me han dado. Doble curso de maze. Diplopia. Hemos diplopiado ahí curso de maze. No me gusta del todo mi personaje. Es muy... feo. No. ¿Qué es esa mar? Va a estar aquí la secreta, ¿verdad? Caches en la mar, lo sabía. Hemos perdido una bomba por culpa de eso. Vale. ¡Onda! A propósito. Eso ha sido a propósito, ¿eh? Completamente a propósito. He dicho, mira, disparo aquí porque sé que le voy a dar. Con 100% de seguridad. Y lo he disparado y le he dado. Es impresionante. Tenemos Death Touch, Homing. Mola un montón eso. Es que llevamos un combo bastante fuerte. Tengo ganas de que me salga Perthro o algo así. Amigo mío, haz lo tuyo. Amigo mío, haz lo tuyo. Amigo mío, me cachis en la mar. Espérate, ¿eso me cunde? No, porque tengo muy poca vida. Amigo mío, ando tuyo. Ahí está. Vale, nos salimos, volvemos a entrar. Vamos, amigo mío, ando tuyo. Vamos. Vamos. Spawneados tuyos. No me hagas eso, hombre, que me vas a matar. Vamos. ¿Quieres saber si me sacas? No me sacas nada, vale. Bueno, no hay problema. Bueno, realmente sí que hay un poco de problema. Empezamos a tener muy poca vida. Sobre todo después de ese golpazo que me acaban de meter. Así que sí, empieza a haber problema. Cuidado. Una carta, una carta, una carta, una carta. Ace of Clubs. O sea, podemos conseguir bombas de cualquier cosa. ¿Qué es esto? Ace of Hearts. Con esto, esto me cunde más, yo creo. Deep Pockets. ¿Qué es esto? The Emperor.
Timperor está bastante bien. Voy a comprar esto por si sale una píldora de Health Up. Telepills, Health Up. Tears Up, y me han, buah, me han puesto 4 de Tears Up. Vale, de momento, por si acaso pudiésemos duplicar o algo, no voy a hacer nada. Vamos a poner esto para acá y esto para acá. Age of Diamonds. Buah, esto se está poniendo muy interesante. ¿Qué hay aquí? Unicorn Stamp. Bueno, no es un mal ítem. Me acaban de dar, en serio. No es un mal ítem, pero tampoco es algo grandioso si no llevas un orbital. Si llevásemos un orbital, tal vez dejaría la Blankard, ¿eh? Si llevásemos una Sacrificial Dagger, por ejemplo, dejaría el orbital, o sea, dejaría el activo, porque se convertiría en un muy buen ítem. Vale. ¿Qué hay aquí? Telepills. Vale, vamos a poner aquí una bomba. Todas las rocas con cruz salieron al principio de la partida. Luego ya no han vuelto a salir. Os dais cuenta, ¿verdad? Que no pasa nada, pero las cosas como son, han salido todas antes. Vale. Temperance. Fuera. Bueno, qué bien que me ha salido este boss con esta build. Sobre todo teniendo en cuenta que es un campeón bastante chungo. Cuidado. Mask of Infamy es bastante troll, ¿eh? Pero es que llevamos una build muy buena para este boss. Pero de las mejores builds que puedes llevar. Technology también es muy buena. Desde luego, si sabéis de Technology, ahora lo pillaría aún, ¿eh? Oh, Sacrificial Dagger. Oh, mira qué bien. Jolines con los Health Ups, qué suerte. Vale, pues pillamos esto. Y me dan más rango. Y un poco de Shot Speed. Bueno, no está mal, creo. Y aquí arriba que tenemos... ¡Fua! Esta sala. Va a ser mejor hacer así, ¿eh? Vale. Estoy pensando qué podemos hacer. Porque el Ace of Diamonds tampoco es para tanto. Y el Ace of Clubs tampoco es para tanto. Creo que lo que vamos a hacer es... Vamos a hacer el Ace of Diamonds aquí arriba. Creo que va a ser una jugada interesante esta, ¿eh? Tampoco es para tanto. Vamos a ir a por más cosas. Vamos a pillar ahora el Ace of Hearts de Imperor por aquí. Get Out of Free por acá. Vale. Telepills le doy. Había que probar suerte. Si me saca fuera, pues perdía las cartas, sí, pero da igual. No es que fuese ahí algo de vida o muerte. Llevamos 4 corazones, no es demasiado. Que sí, que tenemos Deathcat, pero aún así no me hace mucha ilusión llevar tan poca vida. Me han dado bastante vida con los Health Ups y he tenido mucha suerte con eso. Pero bueno, ahí la podemos recoger esto. Y las bombas también las voy a pillar. Y... vamos a ir. Vamos a ver qué tal sale la jugada. Yo lo que quiero hacer es... dejo todo esto aquí. Que son bastantes cosas. Pillo el Ace of Hearts y hago así. ¡Bam! Y me dan un corazón angelical. Y dices, bueno, pues vale, no está mal. Pero lo que vamos a hacer es darle de nuevo. Y le doy de nuevo. Uy. Oye, le hemos bajado
Ahí bastante las probabilidades. Yo creo que ha estado bien. No nos vamos a llevar Unicorn Stamp. Y nos llevamos estas dos cartas. Bueno, aunque no muy chetos, seguimos hacia adelante en esta interesante partida. A ver cómo termina esto. Dank Debts 2. Ajá. Venga. Hay que hacerlo. ¡Fua! ¡Anda! Menudo golpazo me acaba de meter. Bueno, en general la partida está saliendo bien, ¿eh? Aunque no sé por qué noto que no soy tan fuerte como tal vez debería de ir. Es que llevo muchos aumentos de daño, pero 7,67, ya ves que no... ¿Cuánto daño pone? Joder, es 5 de daño. O sea, no voy mal. Llevo mucha vida ahora mismo. Pero aún así, no sé. Tal vez... No sé, haya algo que falla y no me doy cuenta. Y dije, T-Rate ahora ya es bueno. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yo creo que lo puedo hacer un poco, ¿eh? Al menos hasta 500, hasta 900. Yo creo que lo puedo hacer. Me quedo aquí. No sé si pillar la caja esa de amigos. No sé si pillarla. No sé si pillarla. Porque... Por un lado, me gusta ir sin compañeros. Pero por otro, está bien que esa caja en concreto te saca compañeros que nunca has visto antes. Porque son del multijugador, los compañeros que te saca. El juego tiene multijugador. Yo creo que le voy a dar un par de veces más. Sin hacer corte, tampoco me voy a estar aquí farmeando media hora. Mira, esta es la primera vez que le doy. Ya le vamos a dar a esta vez. Ahora después de esta le doy otra y ya está. Y no compramos Lowing Orlas. Fantástico. Vale. Segunda vez. Y ya la siguiente no compramos el Lowing Orlas. Vale, y vamos a comprar la caja de amigos. Muy bien, ahí está. Ya no compramos el Lowing Orlas. Pillamos la caja de amigos. Que me ha sacado un bicho que dispara lágrimas azules. Que estoy seguro que es una referencia a un juego o una serie o algo. No sé, ¿parece del Street Fighter? No, ¿no? De alguna serie o algo. ¿Qué es esto? ¿Something's wrong? ¡No! En serio. Cuidado de esta araña. Vale. Vamos por aquí. Vamos que ir por acá. Ya en cualquier momento me van a tepear. Mira que no tenía curse yo. Ah, sí, sí tengo curse. ¿Pero eso me lo había puesto antes o no? Yo es que no sé si se me actualiza. Cuando das a la triple interrogación, no sé si te ponen ahí curso o teméis. Vale, bien. No se ha abierto nada, ¿no? No. Bueno. Al menos no es Flooded Caves. Vamos a poner ahí una bomba. Amigo. Ahora es cuando me tenían que tepear. Pero bien lejos. Pero no, no me tepean. Vale, vamos a mirar si hay algo. Me lo imaginaba. Vamos a ver si aquí hay algo. Me lo imaginaba. 85,94% de probabilidades de sala del ángel. Vamos. Vale, 39 monedas. Un slot con una roca con cruz. Oh my god, no me lo creo. Delovers.
Nah, Delovers, no hay gran cosa que pueda hacer con Delovers. No ahora mismo, así que... Y como llevo bastante vida y no me veo yo que vaya a recibir mucho daño... Fijaros, voy full vida ahora mismo. Este, de hecho, voy a dejarlo... Pues si me recibo un golpe o algo. ¿Cómo te has bugueado? Vale. 6 moneditas ahí de Sneakle. ¡Au! Estas alas son bastante complicadas. Las que tienen estos enemigos. No necesito eso. Voy a pasar. Vale, quedaría la sala de oro. Me gustaría la Bloody Crown o Blood Crown o como se llame. El trinket este. Estaría guay. Vale, arcade. Vale, arcade no hay nada que pueda hacer. Pues... Pues ya está, chicos. ¿Qué hay aquí? Vale, ¿qué hay acá? Espérate. Espérate. No. Yo creo que puedo hacer algo. Veamos. Voy a pasar, creo. Vamos a poner esto para acá. Blank Rune. Si consiguiese 2 cargas, ya estaría. Con 2 cargas lo tengo. Una puede ser la del boss, pero otra... Necesito otra carga más. No sé si hay una en la tienda. ¿Hay en la tienda? Yep. Vale, pues ya está. Hacemos esto así. Y hacemos esto por acá. Ajá. Vale. Vamos a venir ahora por aquí. Ya está. Vale, esto estaría roto ya. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos... venir por aquí. Dejamos esto así. Y vamos a poner aquí una bomba. Aquí otra. Aquí otra. Aquí otra. Aquí otra. Y tendríamos llaves infinitas. Tendríamos aquí una forma de conseguir ítems. Ansud le voy a dar. Dagaz le voy a dar del tirón. Agraz no me interesa demasiado. Y Algis sí. Entonces lo que voy a hacer es venir por aquí. Y con la runa de Algis voy a hacer esto. ¡Pumba! Vale. Bien, con la runa de... Blank Rune podemos duplicar ítems. No, o sea, no duplicar ítems, no. Podemos rerolear ítems. Pero necesitamos alguna forma de generar ítems. Vale. Todo eso podrían ser llaves. Y podría haber un Vegar con llaves o algo así. Estoy pensando. Porque tenemos solo un ítem en la tienda. Que es el Glowing Hourglass. Que no pensé que me fuesen a dar una hiera así como así. Además, si sigue el booster pack, me imagino que sigue yendo mal. Así que si duplicamos cofres, van a salir la leche.
Vale. Mi pregunta es... ¿qué podemos obtener en la tienda y qué podemos obtener en...? Espérate, en la tienda no. Vamos a ir... primero vamos a ir a... a ver si conseguimos... ahí, 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 Iwas, Iwas. Es lo que quiero. Es lo que quiero, que me salga Iwas. Así que fantástico. Vale. Eso ha sido muy bueno, el Dagaz de antes. Vale, sin problema. Sin ningún tipo de problema. Nosotros seguimos intentando que salga una trampilla con escalera, para ver si es un black market, porque eso nos podría cambiar completamente la partida. Bueno, pues de momento no quiere salir. De momento no quiere salir. Podríamos duplicar ahí las estas y ya está. Sería más cómodo, ¿no? Hacemos 8. Vamos a hacer una más. Vamos a hacer una más. Vale. A ver qué sale de aquí. Vamos a dejar la llena aquí arriba. A ver qué sale, venga. Venga. Vale, bien. Tiene que poder, tiene que salir una trampilla en algún momento. Dependemos un poco de... si no sale algo cheto, no creo que me vaya a poner a romper el juego a lo bestia. Porque es un poco... ahora mismo en esta run es muy pesado romper el juego. Se puede, ¿eh? Ya está roto el juego. Podría generar ítems hasta conseguir esto, después no sé qué, no sé cuántos. Podría esperar de alguna forma conseguir una carta que me genere... no sé, que me genere alguna cosa. Que me genere otra cosa, que me genere otra cosa. Entonces voy a... ver qué tal sale el Crawling Space. Uy, ahí me ha jugado. Vale, nada por ahí. Vale. Y era... vamos a hacer así. Y vamos a hacer... así y así, venga. Dale caña. Dale caña. De todas formas, podríamos romper el juego en cualquier suelo, Pero bueno, veamos a ver qué pasa. Nada, No sale lo que queremos. No sale, LOL. Vamos. Nada, no sale. Tiene que poder salir, En este suelo creo que sigue habiendo. Vamos. No me lo creo. Pearthrow. O sea, es la M. Pues como veo que no sale. Vale, justo iba a hacer eso. Pero ya si lo ha hecho el propio juego, pues eso es una señal. Yo creo que va a salir, Mi pregunta es... ¿tendría que salir algo muy cheto para que podamos romper el juego de verdad? Y de forma cómoda. Ahí. Nope. Venga, vamos. Vamos. Vamos.
No hay forma, Mola estar todo el rato con... con el escudo, gracioso. Vamos, una M. Esto no me gusta. Vamos, una M. Vamos, una M, por favor. ¿Qué? No me lo creo. Bueno, tres más. Si no salen tres más, me rindo. Pero me parece exageradísimo. Yo creo que en este suelo sí salen Crowning Spaces. Yo creo que simplemente he tenido mala suerte. Uno. Yo creo que he tenido mala suerte y ya está. Es que llevamos 10, no, 12. Dos. Yo creo que es mala suerte y ya está. O mira, mejor, lo vamos a hacer paralelo y simétrico. Pero es muy exagerado que no haya salido. Vale, dos más, Lo dejamos así paralelo, que mola. Pero es muy raro. Es muy, muy raro. Bueno. ¡Anda! Ahí está. ¡Ostras! Lo que ha costado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Black Market! ¡Oh! Esperaros, podría haber dentro un baúl dorado. O podría haber una carta o algo que necesites, que necesitemos. Vamos a hacer así. Pero esto puede ser algo importante. Corazones. Ay, no es gran cosa, la verdad. Corazones. Estoy pensando, Podríamos pillar Ace of Spades, Algis. ¿Qué es esta carta? Dimperor. Y aquí podríamos hacer así. Podemos pillar Technology o algo así y nos vamos. Sí, yo creo que sí. Vale, vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el suelo, en la otra sala. Bueno, por cierto, vamos a hacer lo de las bombas. No vaya a ser que salga un Vegar o algo así. No, vale. Se nos va a liar, Se nos va a liar. Vamos a darle a las llaves. Es que si no, se nos iba a liar. Vale, el Blank Room la dejamos aquí. Y hacemos... así, venga. Vale. Pues a ver si conseguimos... el primer ítem cheto que nos encontremos, que nos guste, lo pillamos. Y nos vamos. Vamos a pasar de la tienda. Y en esta ocasión tampoco nos vamos a enrollar tantísimo. Vale, yo creo que con 32 nos tiene que llegar, Venga, vamos a poner un límite y nos vamos. Pillamos solo un ítem chetado, Solo uno. A ver si suerte y sale algo rápido. Vale. Dejamos esto para acá. Vamos a ver. Vale, ya sale ahí una de estas. Vale, sin fallo. Nada, nada. Vamos. Es muy incómodo hacer esto con las Blank Runes. Me refiero que es como súper ineficiente. Vale, doble edad. Jera. Tenía que haber esperado que ocurriese eso en algún momento. Es que ahora hay un montonazo. Joder, pero no sale Perthro. Vale, Dagaz. Dagaz de nuevo. No, lo siento, pero ese no es chetado. Ese no es chetado, gente. ¡Uf! Ese es bastante chetado,
Anda, es verdad, quería una partida con esto. Voy a morir. Bombas espectrales, ¿no? Ajá. Vale, voy a morir, pero que... ¡No me lo creo! ¿En serio? Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. No me lo puedo creer lo que ha pasado ahí. Ha sido un Crawling Space. No me lo creo. Vale, vamos a matar al boss. Vale, vamos a morir, yo creo, ¿eh? Bombas espectrales es algo realmente malo, porque atraviesan los objetos y no puedes disparar bien. Y es una especie de combo que no se suele llevar. Y quería pillarlo un día. Así que aquí estamos. Va a costar muchísimo, yo creo que voy a morir. Es que atraviesa. Y es muy malo. Pero es homing. Eso a lo mejor nos salva. Que sea homing. Vale, pues pasando de todo eso, vale. Es homing. Tal vez podamos hacer algo. Me molaría ahora Tet 10. Sería un buen pickup. Útero 1. Vale, vais a... ¡Buah! Pero es homing. ¡Qué suerte! No va a ser tan malo. The Sun. Fantástico, vamos a hacer así. ¿Qué hay aquí? Vale. Age of Diamonds. The World. Blank Rune. The Empress. Bueno. Estaría bien llevarse mapping, pero... La verdad, ¿qué narices? Vamos a llevarnos mapping. Es muy malo este combo, es malísimo. No, ya me he dado. Vale. El zap, bien. Vale, pues vamos a recoger directamente la carta de World. Y nos la llevamos. Y así va a ser muy, muy cómodo. Va a ser muy cómodo. Los siguientes suelos. Menos mal que es homing. Vale, bien. Sigamos por aquí. Bien. Veamos a ver por acá. Hay una roca con cruz que me gustaría darle. Pero claro, no puedo... Ahí. Uf, por los pelos. Vale, bien. El tema es que atraviesa a los enemigos. Y es bastante troll. ¡Anda! No se ha parado la música. Vale, otra vez esta sala. Pues vamos a pillar el rango. Yo creo que el rango no es bueno con esto que llevamos. Nos estamos haciendo un combo que nos va a matar, me parece a mí, en algún momento. Tampoco es que vayamos tan mal, porque tenemos bastante daño. Vale. ¡Sal! ¡Uy! Tenemos bastante daño, ¿eh? Entonces... Sí, nos van a dar. ¿Y ese compañerito? ¡No le doy! The World. Vale, ¿qué hay aquí? Tech 10, nosotros queremos Tech 10. Por pedir, ¿no? Mini baúl. Cap, anda. Vale, no contaba con eso, ni mucho menos. A menos no ha sacado una Steam Sale. Que si no me hubiese sentado, vale, que sacas ahí una Steam Sale. Vale, tenemos que conseguir vida en algún momento, porque nos han quitado ya los corazones. ¡Uf! Ahí está. Dale. Buah, menos mal que son homing. Yo creo que si no son homing ya tenía media vida solo. No se ha comido ninguna bomba, ¿eh? Vale. Pensaba ahí que le iba a dar. Casi a mar. Vale, hay que darle de rebote.
Es un poco complicado. Pero de rebote funciona bien. De rebote. Vamos. De rebote. De rebote. Es muy complicado esquivar al mismo tiempo que estoy haciendo lo del rebote. Me han dado. Voy a morir a lo mejor, No. ¡Fua! El golpazo que le he metido ahí. Sí, vamos a pillar esto solo por las risas. ¡Mini bombas! Voy a morir, creo, Yo creo que voy a morir, Esto es un combo. Nunca cojáis Death Touch y Doctor Fetus. Las mini bombas homing son graciosas. Uf. Queda camino, Nunca cojáis Death Touch y Doctor Fetus, gente. Es un muy mal combo. Vale, eso, ahí ya podríamos romper el tema de las cargas. Y podríamos conseguir ya las infinitas. Vale. ¡Oh! 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 Lo que vamos a conseguir. Lo que vamos a conseguir. Muy bien. Vamos a usar unas baterías para que no se quede tan manchada la sala. Vale, la cap. La cap de nuevo. Oh, bien. Vale, más o menos así. Vale, esto va a molar mucho, Va a molar mucho, va a molar mucho. Vale. Vamos a lanzar una bomba, Vale, ¿y puedo hacer otra vez llena? No me deja. ¡Lack! ¡Ah! Nice. Voy a probar a hacer una cosa que es duplicar y duplicar y duplicar y duplicar. A ver si se traquean monedas unas encima de otras. Me parece a mí que no. Vale, así me llega. Vamos a ver. Pillamos llave de dos doradas. Pues a ver qué pasa con blancas llenas en el cofre. Me mola la minibomba. La minibomba homing espectral está guay. ¿Por qué poquito? Vale, un cofre. Bueno, vale. Nada, por acá. Me gustaría mucho test 10, chicos. Con cuidado. Con cuidado. Ahí está. Corazón angelical. Lo pillamos de lleno. A ver, teníamos que haberlo duplicado. Teníamos que haberlo duplicado, Vale, por ahí no está la sala super secreta. ¡Fua! Le he dado ahí de rebote.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es un poco troll, ¿eh? Ahí, vale, bien. ¿Qué ha pasado? No sé cuánta vida tengo, ¿eh? No puedo tener mucha vida. Vale, pillamos aquí unas bombas. No, tío, no me des. Que tengo muy poca vida. Vamos, explota. Bueno. Vale. A ver qué pasa aquí. No. Uf. Es que no sé si tengo un corazón. No sé si tengo un corazón. Tenía un corazón, tío. Tenía un corazón. Espérate, 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 que estamos peor de lo que pensaba. Teníamos que haber duplicado ese corazón angelical. Bueno, no pasa nada. A ver si conseguimos de alguna forma otro corazón angelical, porque esto no me gusta nada. Os he avisado de que a lo mejor moría, ¿eh? Tenía que haber duplicado ese corazón angelical. ¡No! ¿Qué haces en la mar? No sé cómo no he dicho. Va, venga, voy a duplicarlo. Una Assault Bombs también estaría muy bien. Una Assault Bombs estaría muy, muy bien. Una Assault Bombs estaría genial. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Nope. Siete vidas. Bueno, vamos con zona angelical. Nice, ya está. ¿Qué hay aquí? Vale, vamos a tirar un poco más de suerte, que me hace falta, chicos. Vale, vamos a pillar así. Cachis en la mar. Así no pilláis más. 800 de suerte, venga. Vale, vamos a ver el que hay aquí. Nada de interés. Nada de interés. Anda, ¿por qué tenemos eso? Ese efecto. ¡No! Eso está un corazón angelical. Me voy a suicidar, es más rápido. Ya he visto que no había nada de interés, pues ya está. Vamos a venir por aquí abajo. Y vamos a hacer así. Es que vamos mal de vida, ¿eh? Que nos quedan, creo que 6 o 5 vidas. Vale, y lo vamos a duplicar una vez más. Bien. Uf, me había quedado ahí un poco. Es que a un corazón no puedes hacer gran cosa. Me gustaría algo que me, que fuese por suerte. Yo no sé si puedes tener Holy Shot y Doctor Fetus si hace algo. Molaría mucho que hiciese algo, pero no creo que funcione. A ver. Vale. Corre, 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 corre. Uf. No. Sabes si me voy a poner por el otro lado. Vamos un poco más. ¡No! ¡Fua! Por los pelos.
Uf, voy a pasar. Lo veo muy difícil matar a... Y todas las salas... Nah, paso. Vale, a ver. O dos, tenemos a Mega Satán. Lo han arreglado, a lo mejor ya, ¿eh? No lo sé. Si lo han arreglado, molaría mucho. Pero hubiesen arreglado. Buah, este combo es malísimo, ¿eh? ¿Cómo decís que nunca me arriesgo? No lo decís todos, pero puntualmente reciba un comentario. Joder, Rich, ¿molaría alguna partida en la que te arriesgues más? Pues aquí tenéis una, porque es que Spectral más... Nunca cojáis Spectral más Doctor Fetus, es malísimo, ¿eh? Yo lo he cogido porque lo quería... Quería un episodio con este combo. Pero como veis, me están destruyendo. Hemos tenido que hacer la jugada de... Vamos ahí. Bueno, venga. Bueno, venga, va. Esta sala era ideal para duplicar. Tiene que salir una... Voy a intentar matar a ese de ahí, que lo tengo más fácil, lo creo. Se van a poner ahí, en serio, en serio. Vale, vamos a hacer así. ¿Qué hay aquí? Bueno. Pues hombre, si explotase eso, podría estar bien. Gracias. De todas formas, vamos muy mal de vida. Habría que mirar primero por la supervivencia, ¿eh? Que vamos realmente mal. Vale, vamos a dejar esto por si acaso me sirviese de algo. ¿Qué dices, loco? ¡No! No, ni te acerques, no 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 te acerques, no, 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 no. ¡Qué asco de sala! Pues lo voy a pillar. Son dos corazones. Los necesito. No, 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 que soy muy lento. No sé qué va a pasar. Vale, lo tenemos. Aunque sea, tenemos health ups infinitos. Así que, GG. ¿Qué hay aquí? Vale. Ahí está, ¿no? En efecto. Lo tenemos, gente. Ahí está. Vale. Aunque sea, tenemos health ups infinitos. Así que vamos a recoger esto. Y venimos a esta sala. ¿Tenemos algún tipo de curse? No. Además, ese baúl es gris. Entonces no tenemos el límite de las llaves. En la otra sala de 2x2 sí. Pero en esta no. Y además, como esto son potencias que estamos duplicando, no es que vayamos a tardar mucho en conseguirlo. Mira que poquito faltaba para el boss. O sea, después de 32 llega a 64. O sea, y después de 64 llega a 128. O sea, son números ya muy grandes. Pues sí, ahora mismo estaremos por 16 aún, o por 8. 2, 4, 8, pues estos sean 16. Pero ya el siguiente es 32 y 16 ítems más, está muy bien. ¿Qué me gustaría? Pyromaniac, Soy Milk, Tech 10. Y con eso ya me llega. Soy Milk, Tech 10. Eso es lo mínimo. Y full vida. Full vida. Necesito full vida. Para hacer esa locura, full vida. Para hacer esa locura necesito full vida. Pero sí es un combo que me encantaría tener. Soy Milk, me encantaría tener que me saliese. Entonces veremos a ver qué ocurre. Es probable que esté la leche mal. Entonces veamos a ver qué pasa. Tiene ahí la leche molestando.
¿Cuántos tenemos? Vale, un par de veces más, yo creo, ¿eh? De ahí yo creo que debe haberse unos 64. Así que el siguiente serán 128 y el siguiente serán 256. Y yo creo que después ya no hacemos más. Pues 256 no merece la pena. Pero ojalá salga The Void de nuevo. Ahora sí, ¿eh? Si conseguimos el combo que quiero, me encantaría. Porque Pyromaniac más Soy Milk más Test 10. Y si puede ser Sad Bombs, van a ser muy risas. Va a ser muy divertido. Va a ser muy divertido, va a ser divertidísimo. Va a ser uno de los combos más divertidos y absurdos que he llevado nunca. Entonces, veamos a ver qué consigo. A ver, venga, vamos a ello, gente. A ver, leche, ¿no? Parece que no. Ah, sí, sí que hay leche. Cachis de mar. Yo que me había emocionado. No me mates al slot. No me mates al slot. No. Tal vez me hubiese dado una carta buena. Necesitamos una runa de Pertro. Muy difícil. Soy muy lento y no puedo ir rápido. Hombre, pues no os creáis que me hace mucha ilusión esto que me ha salido, ¿eh? No os creáis que me hace mucha ilusión. Necesitaríamos un Pertro. Que esto es un rollo. Vale. Bueno. Dunscap. Me gustaría saber cómo saltarme la limitación. Me gustaría saber cómo saltarme la limitación esa. Porque es bastante horrorosa. A lo mejor los primeros cofres no pasa nada y después empieza a romper. Veamos a ver qué sale aquí abajo. Bueno, ahora no me preocupa la vida, ahora mismo. No me interesa demasiado ese trinket. Te sube la carga del activo nada más entrar en la sala del boss. Creo que es algo así. No mates al slot, no mates al slot, no mates al slot. No mates al slot. Vale, bien. ¿Qué me han dado? The Moon. The Moon, The Moon, The Moon, The Moon, The Moon, The Moon. No sé si me cunde The Moon, ¿eh? Nada, podríamos haber duplicado ahí las baterías. Molaría que saliesen cosas OPs. Molaría que saliesen cosas OPs. Por favor, RNG, escúchame. Molaría que saliesen cosas o pets. Crooked Penny. Y antibombas. Crooked Penny. Crooked Penny. O sea, que podemos duplicar un par de veces los baúles, pero después se dejan de funcionar bien, ¿no? Es eso. No mola mucho. ¡Anda! Host Hat. Vale. Pues vamos a hacer lo mismo. Teníamos por aquí una batería. No va a salir lo que buscamos, y es una pena. No va a salir lo que buscamos. Nosotros buscamos
Soy Milk. Soy Milk. Soy Milk. Lo que más quiero ahora mismo es Soy Milk. Y es una pena que no salga, pero bueno. Si no sale, no vamos a ir a por... a por Delirium. Si matamos a Megastan y nos sale el portal. Vale, imagino que después de esto no sale nada más, ¿no? The Infinity. Hay una esperanza. ¡Vamos! ¡De 6! Me la juego. De 4 no, tío. De 4 no. Crooked Penny, tío. Tenemos que hacer Crooked Penny. ¡Vamos! No, tío. Qué pena. Me han cambiado las el tier rate, gente. Ahora hago más daño, soy más rápido. Pero el, tengo más daño, sí, pero el tier rate lo tengo fastidiado. Al menos no recibo daño de los... Vamos aquí, que salga algo. Aún tengo esperanza, ¿eh? Jolines, pensaba que iba a salir el D6. Con el D6 me llegaba. No le iba a dar el D4 porque perderíamos las bombas, claro. Vale, tenemos otra oportunidad aquí. D6 me cunde, ¿eh? Me cunde el D6, gente. Me cunde mucho el D6. Porque el D6 sería incluso mejor que me salga Soymin. Porque podríamos hacer rerolls infinitos y ya estaría. Entonces vamos a ver qué sale de aquí. Vamos a hacerlo 8 veces, no, vamos a hacerlo 16. Pa, pa, pa. A ver qué ocurre. Pa, 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 pa. Bueno, ahora claro, ahora no me golpeo. Vale, 8. Vamos a darle una vez más. Veamos a ver qué ocurre. Ahí que vamos. Bomber Boy. The Mind. Vale, voy a probar una cosa y es, ahora he abierto eso. ¿Qué pasa si yo ahora cojo una carga y vuelvo a abrir? Va medio mal. Desde luego, Bomber Boy está muy OP. Sobre todo con el host card. Vale. Esto de aquí es un baúl nuevo. Leche. Vale. O sea, no es solo eso. Sino que además también... ¿Será cuando abro? ¿Será a la hora de abrir? Debe ser a la hora de abrir o algo, no sé. Después de los 8 ya nada. Después de los 8 ya no sirve de nada. A ver si podemos hacer algo aún. Quedarían algunas salas. Si saliesen más baúles, tenemos mucha suerte. Están saliendo muchos baúles. Vamos. Nice. Vale, aquí al menos estamos al lado, gente. Vale, o sea que 4 y al octavo ya. Ya no podemos hacer nada. Joder, qué rollo. Vamos, soy Milk. Epic Fetus. Glitter Bombs. ¿Lo tenemos con esto? ¿Lo tenemos con esto? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Breaking Run. Breaking Run, gente. Breaking Run. Vale, perfecto. Entonces, vamos a pillar por aquí. Podríamos pillar las Telepills. Pero lo que vamos a hacer es otra cosa mejor. Vamos a ir a The Moon. Vale, vamos a venir por aquí. Nuestra misión es usar esa sala para nuestro beneficio. Pero vamos a venir por aquí. Y vamos a esperar a que salga un... una bomba dorada, por ejemplo.
esta interrogación. Creo que te quitan la Blankard si la usas con... con la Blankard. Vale, buscamos un Cracked Dice. Buscamos una runa de Pertro. Ya está, chicos. Con esto lo tenemos. Es simplemente un poco de paciencia. Voy a ir pillando las bombas cuando pueda. Un Cool Penny ahí. O Swallow It Penny. Vale. Vale, tengo 30 y pico bombas. Así que bien. Oh, de momento no veo ningún Cracked Dice. Es importante no recoger ninguna tick. ¿Qué es esa runa? Perthro. 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 ¿En serio? Sad Bombs. It's something, gente. Vamos a ver si podemos hacer alguna cosa más. Espérate, ¿dónde está la...? Ahí está. Vamos a ver si podemos hacer algo más. Es como que tienen un dato mal. Head down, le voy a dar. Vale, pues voy a ir haciendo Perthro a estos ítems de aquí porque cuentan. Number one, lo voy a pillar. Ajá. Necesitamos sí o sí. ¿Me ha soltado un cofre? D1. Vale. That's key. Vale, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, porque ahora hacemos así. Wafer Double Shot lo queremos. Lo queremos, pero lo queremos duplicado. Go big or go home. Así que vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Vamos a usar el de 10. Super Magnet, no lo queremos. Vamos a tirar esto de aquí. Le damos el de 10 de nuevo. El Crooked Penny, ¿dónde estaba? Aquí. Vale, tenemos unas buenas lágrimas, ¿eh? Tenemos unos lagrimones tochos, tochos. Bien. Vamos a ir por aquí. Por aquí arriba. Y claro, nosotros tenemos que quitar la Blankard de aquí. Entonces vamos a ir por aquí abajo. Y vamos a hacer así. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Wow! ¡Nice! Double shot. Y double shot, genial. Ahora soy Milk y ya está. Vale. Le vamos a dar a Perthro. Triple disparo. Nah, voy a pasar. ¿Qué disparamos? 4 bombas, ¿no? Disparamos 8. Mola muchísimo, ¿eh? Un Judgment tenemos ahí. Ah, mira, qué narices. Vamos a pillarlo. 39 de tier rate. Pero mola un montón. Pero mola mucho. Sí, mucho tier rate y todo, pero mola un montón. Vale, My Reflection.
Puede ser divertido, My Reflection. Vamos a pillar My Reflection. Vale. Holy Shot quiere hacer el test, gente. Tiny Planet. Fast Bombs. Lo voy a pillar. Tiny Planet. Tiny Planet, My Reflection. Voy a pillarlo. Eden's Blessing. Vamos a pillarlo. Este también lo vamos a pillar. Vale. Ese también lo vamos a pillar para el Tier Delay. Anti-Gravity no. Isaac's Hair tampoco. Vale, nada. Holy Shot. ¿Qué hace esto? No puede ser, ¿verdad? LOL. Podría ser gracioso. Vale. ¿Dónde está mi runa de Percelo? Ahí está. Está gracioso, ¿no? Vale, yo quiero... ¡Uy! Tirsap. Pero no me sirve nada. Vale, yo quiero... ¿Dónde está mi runa de Percelo? ¿Dónde está mi runa de Percelo, gente? Quiero mi Percelo. Ahí está. Vale. De 4, nada. ¿A cuánto me baja el tier rate? A 11. No es mucho, ¿eh? Me gustaría bajarlo más. Hombre, desde luego está gracioso. Desde luego está muy gracioso, ¿eh? Wow, cómo mola eso. Vale, tenemos unos cuantos corazones negros. Uy, Joker. Vale, pillamos esto. Y pillamos esto. Podríamos generar aquí ítems, probablemente. Con un Die Shard. Sí, podríamos hacerlo. Si me quedo aquí mucho rato, conseguiríamos generar un Die Shard. Y con el Die Shard podríamos liarla mucho. Vale, ¿alguien ve un Die Shard? Ve un trinket bastante divertido. Veo un trinket muy divertido, pero ya lo he perdido de vista. Tengo que coger las cosas porque si no... Vale, ya veo el trinket. Calmaros. Calma. No pasa nada. Calmaros. Vale. Perthro, lo necesitamos. Y el trinket que yo quiero, ¿dónde está? Ah, lo tengo encima. Solo es salir. Vale. Uf, me la he jugado ahí un poquito, ¿eh? Vale, bien. Vale, vamos a matar a... al boss final. Me gustaría tener más tier delay. O menos tier delay. Realmente me gustaría bastante, pero bueno. Creo que mola bastante el combo que llevamos. No, le pongas eso, hombre. Vale. Vale, por aquí no ha salido nada. Vamos a ir a por... ¡Anda! Ahí está el efecto. ¿Lo veis? Mola mucho el efecto del trinket, ¿eh? Vale, ¿qué hay aquí? ¡Lo que acabo de ver!
Un Dyshard hubiese estado muy bien, de todas formas, Para hacerlo ahí en la sala del demonio. Que fijo que la hay por ahí para un sitio tirado y no lo he visto. También puede ser. Vale. Vamos a ir por aquí abajo. Y... ¡Bum! 19 de daño, 17 de shot speed, 56. Me mola la velocidad de las bombas, que es súper veloz. Y después me mola mucho cómo van haciendo las... Además van hacia mí, ¿eh? O no van hacia mí, por el más reflexión. No lo sé del todo bien. Otra runa de Void. Wow. Tormenta de bombas. O de lágrimas. No, la tic. He visto la tic. Corre. Corre. Sí, ¿por qué no? Vale. ¿What? Vale, pues miramos esto. Venga, vamos. A ver qué pasa aquí. Torbellino de muerte. Muere, Mega Satán. Que los rayos de luz caigan sobre ti. Pierde ante mi poder. Tus mecánicas de despauneo en tus animaciones no son suficientes. ¡Muere! Bueno, ha sido épico. Bueno, chicos, ahí está una partida random. Ha estado intensa, a saber qué ha sido con Blue Baby. Breaking Run o PBR en toda regla. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. Y hasta ahora. ¡Ey! Pensabais vosotros que no le iba a dar a Blanca Llena. ¿De verdad pensabais que no iba a ser una Breaking Run en Depths? Obviamente íbamos a hacer algún combo chulo. Y bombas espectrales con ese tier delay es algo increíble que no os recomiendo llevar en una partida normal. Insisto.